mucho. ¿Alguna novedad durante la noche? No muchas. Nuestra reina Laura se levantó 3 veces para hacer un poco de pis. Nuestro rey solo uno para comer un poco de tarta. ¡Eso por el tomaco! ¿Y nuestra princesa? ¡Sí! Durmió tranquilamente. Pero al despertar intentó tener un par de veces, pero no pudo. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos, tienes impacientes. Que se echó a llorar desconsoladamente porque no pudo ni siquiera coser un poquito. ¡Oh, no! ¡Pobre princesa Lida! ¿Qué podremos hacer para ayudarla? No lo sé, pero he oído que nuestro rey llamará a las personas más sabias del reino. Espero que alguien le sepa enseñar a él. Eso creo yo, los reyes no deberíamos hacer esas cosas tan vulgares. ¿Por qué habremos nacido con ese defecto? No sé, pero no podemos tocarnos a nadie. ¡Papi, mami! ¡Hoy tampoco pude! Lo sabemos, hijita, te oímos llorar. ¡Me siento tan triste! No quiero tristezas, un día tú serás reina. Cuando yo sea reina, querría ser igual en todo mi pueblo. Pero eso es imposible, tú eres distinta. No, no lo soy. Sabes tocar el piano con los pies y con las manos. Sabes hablar inglés, francés y un poco de japonés. Bordas con hilos de seda. Ya, pero a mí también me gusta hacer otras cosas. Y haces cosas diferentes. ¿Lo dices porque a veces juego al balón o lanzo cohetes en la plaza mayor? Sí. Porque salto a la cama o juego al escondite con los demás niños de reino. Claro. Porque como una reina, ¿veis saltos desde el trono hasta la plaza de armas? Sí. ¿No te parece eso extraño? No, ¿le parece extraño a los demás niños de reino? ¿A quiénes? ¿A estos? ¡Pues claro! ¿A quién le gusta jugar al fútbol? ¿Y con la tierra y con el barro? No. ¿O a pillar? ¿O quién sabe estornudar? Ni princesas. ¿Y qué pasa? Tenemos los mismos sueños y los mismos años. Bueno, será mejor que curemos tu mal. Sí, querida, hay que hacer algo, no sea que algún día no quiera ser reina. Menuda faena para sus padres. Soldados, soldadetes. Sí, es una verdad. Vengan los bufones, que además de hacernos reír son muy inteligentes. No, pero la princesa Lida sí, no estornuda. ¿Y si llamamos a la sabia Dorotea y Dorotita? Excelente, tráelas enseguida. ¡Sabia Dorotea y Dorotita! ¡Majestades! ¿Sabia, Lida Lida no estornuda? ¿Me vas a caminarla para saber que la reina que es culpa de su madre? ¿Cómo dices? A esta sabia se le va a caer el pelo. ¿Y nosotros también? Majestades, nos ha preguntado y nosotros le hemos respondido. Explícate. Es fácil, a la princesa desde pequeña. La reina le enseñó que no hiciera ruidos. ¿Pero un estornudo? Un estornudo es un terremoto pequeñito. No hace daño, pero suena. ¿Y qué se puede hacer? No lo sabemos nosotros. Conocemos la causa, pero no la solución. ¿Y si llamamos a la aguada? Probemos. ¿Lo ves? Nunca aprendería a estornudar. No te preocupes, hijita, y tu estornudo será el más elegante de toda la corte. Me da igual que sea elegante o que sea original.
espada. Sí. Y con el reuma que tengo. Lo siento. ¡Vaya, la segunda vez!